Saludos desde Bangkok, Tailandia, y bienvenidos a nuestra serie 30 minutos promoviendo la unidad en la diversidad con Wani Angerer y Moving Cultures. Nuestro invitado número 121 es un gran guitarrista costarricense y su nombre es Andrés Brenes. Hola Andrés, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Wani, un placer saludarte, una gran alegría verte después de tanto tiempo. ¿Cómo estás vos? Muchísimas, muchísimas gracias por aceptar la invitación para compartir un poco de tu vida, de tus experiencias. ¿Cuáles son las aspiraciones que tienes y qué es lo que te inspira y además te motiva a promover la unidad en la diversidad? Cuéntanos, ¿quién es Andrés Brenes? Muchísimas gracias por la invitación, Wani, y un saludo también a todos los que vean este video en el futuro. Mi nombre es Andrés Brenes, nací en Costa Rica, San José, en el año 1986, tengo 35 años ya. Desde niño, desde que me acuerdo, siempre la música fue algo que me llamó. Hay algo con lo que siempre quise estar involucrado y como que siempre supe que cuando creciera la música iba a estar en mi vida. Y esa es una certeza que tuve desde muy, muy niño. Entonces, justo desde niño tuve esas inquietudes. Mi primer paso fue por la Sinfónica Nacional, por la academia que formaba jóvenes. Y yo terminé en un instrumento que es el oboe, que es un poquito raro. Ese fue mi primer instrumento. Y al final me pasó que yo era un poquito rebelde ya desde niño y chocaba mucho tal vez con ese ambiente de conservatorio, ¿verdad? Donde esperan que muchas veces los niños aprendan como adultos y nos tratan, ¿verdad? Y los tratan con esa rigidez. Y después de eso, bueno, duré como 3 años, pero me invitaron a salir, que dicen. Y en ese proceso de readaptación fue que encontré, fue la guitarra, ya entrando en la adolescencia, ¿verdad? Y otra época donde la rebeldía vuelve como a surgir ahí. Y por dicha la guitarra siempre se convirtió como es un instrumento tan portátil, como es un instrumento que lo puedes tener en cualquier condición, ahí en la cama, o te buscas un huequito, te vas al parque, a donde sea. Siempre fue como una manera de poder comunicarme conmigo mismo. Como que a esa edad me costaba mucho las palabras, a veces me costaba comunicarme con la gente, con los adultos, con los profesores, con otros compañeros, inclusive compañeras. Y la guitarra siempre fue como un refugio, ¿no? Que encontré para mí. Y a raíz de eso, entré a una academia cuando tenía 13, 14 años, donde estudié guitarra clásica. Y ahí tuve profesores muy buenos, así como algunos profesores que son también de esa vieja escuela, donde la manera donde los estudiantes crecen es a punta de humillación, ¿verdad? Y entonces uno aprende de todo, de lo bueno y de lo malo. Y poquito después, mi sueño era estudiar en la Universidad de Guitarra, continuar ese camino de la guitarra clásica. Pero y como que la vida tenía otros caminos para mí, porque hacían una audición una vez al año que yo nunca logré entrar. Entonces, mientras tanto, yo estudiaba paralelamente enseñanza de la música. Entonces, era una manera que yo tenía de adelantar ciertos cursos que tenía en común y por lo menos de estar dentro de la facultad, mientras lograba entrar, según yo, a guitarra clásica. Para no cansarte con el cuento, después de como 4 años o 5, ya ni me acuerdo, de hacer audición y fallarlas todas, decidí dejar, ¿verdad? En ese momento la universidad.
Me acuerdo que fue una época muy frustrante de mi vida. Me sentía como que toda mi autoestima musical se caía, ¿verdad? Y en esa época me metí a trabajar. Dejé los estudios y, ¿verdad? Ya estaba como y bueno, lo intenté. Hasta aquí llegamos. Y resulta que en ese proceso de que ya estaba trabajando, estaba en otras, pero siempre me quedó como una espinita. De ahí que seguí buscando, seguí buscando, seguí buscando y encontré en Buenos Aires, en Argentina, una escuela que se llama Escuela de Música Popular de Avellaneda. Es una escuela que nace con el sueño de ser completamente gratuita porque ellos consideran que la música, que la enseñanza de la música es un derecho humano. Entonces, algunos músicos se aliaron y fueron y pelearon, y hicieron manifestaciones y lograron que la municipalidad de Avellaneda, que es la zona, desfinanciara esa escuela y la hicieron completamente gratis, inclusive para extranjeros. Y yo les escribí y me dicen, vení, te aceptamos. Entonces, digamos, toda esa frustración de yo no haber podido estudiar guitarra aquí en la Universidad de Costa Rica, me fui para allá y además era otro enfoque completamente, porque era un enfoque popular. Entonces estudiaba el folclore de Argentina, todas las raíces que tiene. Además el tango, obviamente, ¿verdad? Como parte del ADN de la ciudad de Buenos Aires. Y también se enseñaba jazz. Entonces, ¿verdad? Entre las tres se hace una fusión riquísima. Y aparte, bueno, es una ciudad que culturalmente tiene una oferta gigante y hermosa. Entonces, bueno, ahí logré como ya encontrar de nuevo con la música, pero a mi propia manera, ¿verdad? Ya no esperando como que alguien me diera el permiso de estudiar música, sino que con la calle, con la gente, con la experiencia, fui encontrando mi lugar. Entonces, después de todo este viaje, lo que yo me doy cuenta es que la música es una herramienta increíblemente poderosa, que verdaderamente, como hablando de unidad, une a la gente, porque la gente muchas veces es desconfiada de las otras personas, y a veces con razón, vivimos en un mundo que puede ser muy hostil, puede causar mucho miedo. Pero lo bueno es que con la música, vos, de una vez que todos esos centros de miedo, todas esas cosas, las traspasa de una vez. Y de lograr llegar a la persona de una manera directa, al alma, digamos. Entonces, lo bonito es que con eso, con la música me dan cuenta, no solo, digamos, lo sanador que fue para mí, sino cómo me logro acercar a otras personas. Y ahora me estoy dedicando completamente a la docencia, más que todo. A cómo enseñar a las personas a aprender música de una manera natural, usando la voz, construyendo, componiendo, improvisando. Y aprendiendo de todo lo que ha sido mi camino, lo bueno, lo malo, lo doloroso, lo hermoso, lo místico, ¿verdad? Tratando de todo eso ahora pasarlo a otras personas, que eso es porque es un privilegio la música. Hacerla es un privilegio y yo quiero compartirlo eso con los demás, definitivamente. Y por ahí Andrés, seguirá. es muy poderoso el mensaje que estás compartiendo, porque estás de alguna manera reformulando algunos procesos de compartir la enseñanza, ¿verdad? De alguna manera también acercarse uno mismo al arte, porque cuando hablamos de música no solamente es música per se, sino que arte implica todo, ya lo mencionas tú, que es el ambiente, es la literatura, es cómo la gente se comporta, es obviamente la parte específica que es el instrumento o la disciplina que decides tomar y que de alguna manera en el camino de tu vida, la música siempre fue un catalizador, ¿verdad? Fue el que te de alguna manera ayudaba a regularte y daba la oportunidad para que tú pudieras frenarte, ¿verdad? Porque como mencionas, tienes un espíritu que es bastante arrollador. Y la música logró, pues, de alguna manera, ser ese espacio donde tú te sentías siempre seguro. Háblanos un poco de eso, de la música como un espacio seguro para compartir emociones y para rehabilitarse. Yo parto del principio
O sea, creo que hay muchos mitos que hay que ir rompiendo, que son mitos que a mí me enseñaron y que mucha gente con la que conozco crece. Y es como, bueno, la gente, mucha gente le tiene miedo a su propia voz, ¿verdad? Le da vergüenza, eso es algo súper común. O mucha gente tuvo un profesor que le ponía una partitura con notas complicadísimas y al no poder tocarlas, se dicen a ellos mismos, ah, no tengo talento, yo no sirvo para esto de la música. Solo unos cuantos como escogidos tienen talento, ¿verdad? Y esos son mitos que son muy dañinos, que he visto a mucha gente que los trae. Entonces crecen y dicen, ay, vos sos músico, yo siempre quise, pero simplemente no tengo oído. Yo decía, pues, yo te veo dos oídos ahí, ¿cómo que no tenés oído? ¿Verdad? Es como... Y eso pasa mucho porque yo parto de lo contrario. Todos ya sabemos música. Es algo con lo que venimos codificados, ¿verdad? Entonces, por eso, un acorde mayor nos causa una sensación, digamos, de felicidad, entre comillas, porque es mucho más... Y un acorde menor nos causa una cosa. Un acorde dominante nos hace tensión, mientras que un acorde otro nos resuelve. Entonces ya es algo que traemos. Simplemente lo que hacemos los músicos es que profundizamos más en cada sonido y cómo nos hace sentir. Entonces, ¿qué pasa? Que he trabajado con personas que me encantan, donde les doy ese tipo de rehabilitación. Donde tuve un alumno que hace poco me dijo, sí, es que yo estudié en el conservatorio y no entendí nada, entonces tengo esta frustración, ahora hago otras cosas. Entonces empezamos de nuevo. Y empezamos de un lugar donde él se sienta seguro, donde vamos poquito a poquito, sumando nuevas notas, entendiendo cómo funciona la armonía, la melodía. Y al hacer eso, hay una conexión con uno mismo, de una vez, con una parte. O sea, porque muchas veces cuando nos sentimos desconectados del mundo y de todo lo demás, en verdad también estamos un poco desconectados de nosotros mismos en ese momento. Estamos pensando en la mente, ¿verdad? Que genera problemas y genera muchas veces... Entonces la música como que tiene esa cualidad de que a la mente le dice, apáguese un ratito y escuche esto que está pasando. Y al hacer eso, eso ya tiene un efecto terapéutico ya en sí, ¿verdad? Ya es como, ya se acerca un poquito a la meditación y a ese tipo de cosas. Pero la música lo que hace más bien es que te hace como fuegos artificiales en el cerebro. Estás mezclando el lado derecho, el lado izquierdo. Estás mezclando lo físico, estás pensando adelante, pero al mismo tiempo estás muy metido en el momento presente. Entonces, todo ese tipo de cosas, y por supuesto, usar la voz, vos que sos cantante, lo sabes súper bien, que la voz tiene un potencial terapéutico enorme, ¿no? Y por ahí sigue. Andrés, mira, ahora acabas también de mencionar algo muy importante, la música como un sistema social. Porque la música, igual que la sociedad, tiene diferentes estratos, tiene diferentes estilos, tiene diferentes manifestaciones. Y tú hablabas al principio de que se te encasilló en una estructura y te encasillaste en una estructura que es la que se vende, ¿verdad? Que en el tema de la música clásica específicamente, que debe tener ciertas connotaciones, cierto comportamiento, cierta actitud, ¿verdad? Que al final no necesariamente encaja con todas las personas. Hay algunas personas que tienen un nivel de autocontrol mucho más grande y que tal vez exteriormente demuestran ser capaces de soportar algunos estilos de enseñanza que son bastante agresivos, se puede decir. En cambio, como dices, tú decidiste ir en un camino en el cual rechazabas esa propuesta. Hablemos un poco de la crueldad, se puede decir, que algunas personas sienten, como ese alumno en el cual estabas trabajando, de que la música es un lenguaje y a veces tú no le puedes hablar con un lenguaje sofisticado a alguien que no ha tenido esa experiencia, ¿verdad? Entonces, es como la música, te ponen partituras y temas tan complicados que la persona se intimida y al final se siente fracasado, cuando no necesariamente es la realidad, sino que es solamente dos niveles diferentes. ¿Cómo interpretas tú esa situación? Es muy interesante.
A mí me parece un caso muy curioso porque, ¿verdad? Yo, la música siempre me ha inspirado más bien todo lo contrario, lo que hemos hablado antes, unidad, ¿verdad? Nada, para mí debería ser algo que hacemos todos, ¿verdad? Que, ojalá sentarme con mi abuela, mi sobrino y mi mamá y ella con una pandereta, la otra con una guitarra y todos nos sentáramos, porque como vos decís, es un lenguaje y así, digamos, como tal, aprenderlo. Y los niños lo deberían aprender desde chiquititos, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Pero vos sabes que yo leía también como que eso muchas veces viene de esa enseñanza de la música clásica europea. Había un tipo, Clementi, que parece que era particularmente agresivo, cruel con sus alumnos y que los ponía a hacer horas de horas de horas de horas de horas ejercicios técnicos de escalas. O sea, no cosas musicales, sino escalas técnicas con metrónomo durante horas. Y la filosofía de Ed era que a los alumnos había que quebrarlos, había que básicamente machacarles el alma de cualquier espíritu. El maestro era una figura de autoridad máxima, donde no se puede cuestionar. Y según la visión de este tipo, así se obtenía como la excelencia, ¿no? Y tristemente, como pasa con muchas corrientes, esa corriente se difundió mucho por Europa y hasta el día de hoy, porque yo te contaba cuando empecé guitarra clásica, a los 14 años, mi primer maestro era un maestro de esa filosofía, que me insultaba, que me decía que no tenía talento, que me dejaba cosas muy difíciles y cuando no me salían, ¿verdad? Entonces yo salía, me acuerdo salir de esa clase queriendo agarrar la guitarra y casi que ponerla en un closet, cerrarlo y no volverla nunca más. Pero cuando vos te pones a pensar, o sea, en el momento de yo era un adolescente, y lo peor de todo es que yo pensaba que él tenía razón, ¿verdad? Porque él era el maestro y yo quería ser guitarrista clásico. Entonces tenía que ir por ese camino de sufrimiento y de la tortura y por amor al arte, ¿verdad? Esos mitos que te meten, ¿verdad? Pero después ya con los años vos agarras perspectiva y te das cuenta que probablemente a él le enseñaron igual. Y probablemente desarrolló una gran frustración que carga en su vida y que siento que son personas que no deberían estar en puestos de enseñanza, pero al mismo tiempo hay que entender la parte humana de por qué son así. Seguro también son víctimas de ese mismo sistema, ¿no? De esa misma corriente. Y ahí es donde yo creo que las personas deberían, cuando le están pagando a alguien o están recibiendo clases de arte, lo que sea, no solo música, o sea, que sea una persona que tiene verdaderamente. Porque yo siento que cuando alguien te pide que le enseñes música, te está entregando el alma hasta cierto punto. O sea, no es solo enseñar a hacer do re mi, sino que te están entregando una parte muy importante de ellos. Entonces, es importante que las personas noten este tipo de comportamientos si están recibiendo clases y exijan que no, ¿verdad? Andrés, ¿no piensas que también hay como muchas áreas grises en esa temática? Porque como hablábamos antes, hay personas que tienen la capacidad de llegar a niveles extraordinarios de ejecución, de comprensión, entendimiento de la música, como una referencia. De compartir como artistas, pero no necesariamente eso está alineado con la persona. ¿No entiendes? Es como muy mecánico. Claro, hay un elemento muy, muy místico y sublime, como cuando hablamos de los prodigios, ¿no? Los músicos prodigios, que ya nacen y que vienen con una ADN, como tú mencionas, todos tenemos música en nuestro ser, pero estas personas vienen específicamente a entregarnos a nosotros esa belleza absoluta de la interpretación. Pero no todo el mundo está diseñado para esto. O sea, para algunos, como mencionabas, porque estamos hablando de la música como un elemento terapéutico y un elemento de transformación de vida, también tenemos la música como un elemento que genera recursos y que te permite la posibilidad de también poder vivir de eso, pero no necesariamente como ejecutante en algunos casos, Exactamente, ¿verdad? Entonces, en el exactamente. camino te vas dando cuenta que no es una vocación, primero, y luego hay diferentes niveles.
O sea, a lo largo de tu trayectoria, que has conocido muchos músicos clásicos, unos excelentes, otros, todos somos excelentes, pero en diferentes niveles. ¿Cómo has podido tú categorizar a estos músicos? Porque como ya te mencionaba, hay una excelencia que es a veces casi no natural, ¿verdad? Cuando tú dices, wow, y que no es, no, y no necesariamente ellos lo buscan, pero fluye, ¿verdad? Y sin ningún tipo de presión. Pero no creo que eso sea lo mismo que es como que si seas un médico general y de repente quieras ser cirujano, pero no tienes el talento para hacer cirugías, ¿verdad? Porque para eso también hay diferentes habilidades que se desarrollan más en unas personas que en otras. ¿Qué experiencias has tenido en ese sentido? Sí, es muy interesante. Bueno, primero lo que vos decís, ¿verdad? Que la música es algo muy amplio, entonces ejecutar algo es solo una de tantas maneras posibles, ¿verdad? Está arreglar, está producir, está ser manager, está saber de todo lo que es ingeniería de sonido, o sea, tenemos un montón de maneras. Lo otro es que yo te decía que yo creo que sería, o sea, que cada persona se exprese musicalmente y no importa su nivel, porque todo el mundo, yo te doy cinco notas y digo, hace algo con esto y doy cinco notas a alguien más y nunca van a ser las mismas arreglos o ritmos. Siempre cada persona sí tiene una manera única de decir las cosas. Entonces yo creo que lo importante no es tanto enfocarse, ¿verdad? Como en yo estudio y estudio y estudio pensando en voy a ser visto, sino como que yo lo hago porque quiero profundizar en mi lenguaje musical interno y quiero seguir sacando lo que tengo adentro. Eso lo habla mucho, hay un libro de Kenny Werner, ¿verdad? Se me olvida el nombre en este momento, pero que habla sobre todo eso, la psicología de la interpretación y cómo cuando queremos sonar bien, eso nos juega muchas veces en contra, cuando nos ponemos presión y es, ay, viene ese concierto tan importante y ahí va a estar el crítico y va a estar el productor de no sé quién. Entonces llegamos y nos ponemos nerviosos, ¿verdad? Entonces, en cambio, entonces, yo creo que la actitud, la música me parece que a mí es algo que es hacia adentro. Y si vos lo disfrutás y vos le encontrás sentido a lo que estás diciendo, no importa si son tres notas o si estás tocando como Paco de Lucía, ya. Pero si lo estás diciendo con intención y y viene de un lugar profundo, no importa tanto el nivel, porque si vos lo disfrutás, ese disfrute se va, ¿verdad? Va a salir hacia los demás también. Y sí, definitivamente hay gente que es como que ya nació con la. Digamos, a mí otra rama que me encanta es el ajedrez. Me gusta mucho, mucho el ajedrez. Y cada día pasa que ahora hay chiquitos que el último gran maestro más joven del mundo tiene 11 años, 12 años. Y ese es un título que a veces hay personas que estudian 50 años y no lo sacan, ¿verdad? Es un título súper difícil. Y de repente cada vez salen más chiquitos que tienen una mente para el ajedrez. Pasa lo mismo con la música, ¿verdad? Yo tengo, no sé, yo a veces me pongo a filosofar qué será la cosa, será como la reencarnación, si será, Bueno, ¿verdad? yo creo que sí, yo creo que ahí estamos entrando en un tema bastante místico, Andrés, porque mira, si hablamos de Mozart y hablamos de muchos otros compositores que a los 5 o 3 años ya tocaban y ejecutaban el instrumento con maestría y a muy corta edad ya habían compuesto música muy complicada. Entonces, definitivamente todos pertenecemos a una gran raza universal con mucha memoria, ¿verdad? Y algunos tenemos la capacidad de acceder a esa memoria más fácilmente que otros. Pero como dices tú, el camino está en el conocimiento del alma, ¿verdad? Porque toda manifestación de la vida puede ser compartida cuando uno realmente ha limpiado todos esos espacios en la ruta, ¿no? Es como una calle
que a veces está empedrada y que tiene muchos obstáculos y tú no puedes pasar, pero así somos nosotros, cada uno de nosotros. Entonces venimos con miedo, venimos con inseguridades, venimos con algunos trastornos que a veces ni siquiera son nuestros, sino que también se transfieren de generación en generación y de forma genética. Entonces, como dices tú, no es que estás soñando, o sea, hay muchísimas personas que por muchísimos años han estado investigando esta temática. Entonces, pues me encanta ver la forma que nos conocimos en el 2019. Voy aquí a poner unas cuantas imágenes también para compartir y que tú nos cuentes sobre ellas. Y, ok, empezamos con esta, Andrés. Entonces, esta es la carátula de nuestros 30 minutos, ¿verdad? Y aquí vamos a movernos un poquito, ¿ok? Cuéntanos un poco de esto. Ok, estos son dos grandes músicos de tango. Es de más a la izquierda, es Fabricio Barquero. Ha sido un gran amigo mío, un gran mentor también. De hecho, él trabajaba en la escuela esa misma que te mencioné, que estaba en adolescencia. Él era uno de los profesores y era uno de los buenos. Lástima que no me tocó él. Pero después seguimos en la universidad. Algo que no te conté fue que yo estaba muy frustrado en la escuela, pero abajo, en el sótano, había una cosa que era de música popular, que no pertenecía a la escuela de música, sino a artes musicales, a prácticas artísticas de la universidad. Y era un grupo de calipso. Y uno por tocar ahí, y de música latinoamericana, la universidad te pagaba la matrícula, o te daba una beca por tocar en ese grupo. Ajá. Y en algún momento Fabricio se volvió el director de ese grupo, y yo todavía participaba en él. Entonces, siempre fuimos muy amigos, aprendí muchísimo de él. Y después la muchacha, se llama Gina Mirenda, ella estudió canto lírico, pero también siempre estuvo muy metida en el tango. Y en este afiche nos reunimos para un festival de tango que fue en el sótano aquí en San José, en un lugar que se llamaba El Sótano. Y fue muy bonito concierto, con dos buenas personas, dos grandes músicos. Esa es un dúo que después tuvimos. Ella es una actriz que se llama Criste D'Agüero, que se quiso meter mucho en el canto y tenía una voz muy linda, muy afinada. Entonces me pidió que si trabajamos juntos, entonces empezamos a montar tangos y ella se hizo un personaje como si fuera una argentina, vedette, que trabaja, pero al mismo tiempo está como amargada del amor y de los hombres. Entonces tocábamos tango y ella hacía monólogos, ¿verdad? Y como ves, armábamos pequeños escenarios ahí con mate y la pasamos lindísimo. Fue una gran etapa de creación, de conocimiento. Como un performance. ¿Perdón? Sí, era como un performance. Sí. Y andamos por ahí presentándolo. Claro. Ahí estamos con ella, otra vez. Eso era una feria vegana, me acuerdo, aquí en San José. Muy linda. Lo que me puedo acordar es que estábamos en una de estas canciones tocando y se me reventó una cuerda. Y por dicha había otra muchacha que también iba a tocar después. Y me dijo, tome, yo se la presto. Y me acuerdo que esa fue una de esas salvadas que siempre aparece alguien que te salva la tanda, por dicha, en esto de la música, pero siempre puede pasar cualquier cosa. Claro. Se va el sonido, se va una cuerda, etc. Aquí tenemos nuestro encuentro, que fue una actividad para la diáspora africana, el Festival de las Flores de la Diáspora Africana, un lindo encuentro e intercambio cultural. Aquí aparecemos todos los de nuestro colectivo, bailarines, músicos, ¿verdad? Y historias compartidas. Aquí estamos en el ensayo con Andrés, con Diana, ¿verdad? Y otros de los artistas que no aparecen en la imagen. Aquí estamos con Zaira. Una foto más. Y aquí estamos todo el grupo. Cuéntanos un poco, ¿cómo te sentiste en esa experiencia, Andrés? A mí lo que me queda es que, bueno, yo al principio estaba muy nervioso, no te voy a mentir, Juan, porque tocábamos, ¿qué? Un sábado, y vos sí. Llegaste como un miércoles a Costa Rica, ¿no? Sí.
Entonces era como, teníamos dos ensayos para montar toda una logística y me encantó porque había tango, había cosas más tradicionales, estaba todas las muchachas de flamenco, Zaira, que es una bailarina que me dejó, uf, increíble. ¿Verdad? Entonces había toda una logística y ahí es donde me di cuenta, cuando vos estás trabajando con gente que ama lo que hace, las cosas funcionan. De alguna manera, no sé cómo, pero funcionan. Entonces, en esa carrera que hicimos y en esos ensayos rapidísimos, ¿y dónde nos vemos? ¿Y quién tiene un lugar? No sé qué, y ta, ta, ta. Lo logramos y ha sido bueno y así, sinceramente, de los conciertos que más he disfrutado en toda mi vida. Así, top 3, así fácil. Si no es que más, así, fue lindísimo. Una energía increíble, una mezcla de todo, flamenco, tango, tradicional, toda esa música hondureña que no conocía, lindísima, además de los boleritos, que yo soy un, los boleros son un punto así sensible en mí, sé que a vos también. Entonces, no, fue una aventura maravillosa, te agradezco mucho. No, Así. igualmente, Andrés, creo que como mencionas, la música cuando conecta es el momento donde las almas se unen, ¿verdad? Porque estábamos todos en sintonía y estábamos todos enfocados en entregar el amor que todos sentimos por nuestras respectivas áreas de trabajo. Y, pero sí, es sumamente importante el concepto. Entonces había mucha claridad. Yo he hecho muchos montajes a lo largo del tiempo y siento que cuando hay un hilo conductor, ¿verdad? Y cuando hay también un código de respeto en el momento del trabajo, donde no se subestima a nadie ni nadie estaba sobre nadie. Ahí, en el momento del trabajo todos estábamos al mismo nivel, ¿verdad? Con diferentes aportaciones y con mucho cariño y mucha entrega. Y la verdad es que fue un evento lleno de amor que disfrutamos todos. Y ahí no importa si hubieron algunos problemas técnicos o esto, no, porque la gente lo que vio fue eso. Y la gente celebró con nosotros también ese encuentro de celebración y de diversidad, como incluso la misma foto lo puede demostrar, ¿no? Claro. Y bueno, también te agradezco infinitamente por tu colaboración, Andrés. Vamos a regresar a la pantalla grande para que pues ahora nos regales un temita. Claro. Buenísimo. Vamos a ver. Que ya tengo a la par siempre. Te voy a dejar en la pantalla grande. Ver si. Bueno, esto es una piecita original que hice en Buenos Aires cuando vivía allá. Sí, es con mucho cariño para una amiga. Y nada, pues que la disfruten. Se llama. Es que, digamos, cuando uno abre una botella de vino, apenas se sirve. El primer sonidito, el vino suena como. Entonces, ese sonido siempre me encantó, no sé por qué. Entonces la pieza, o sea, le puse tudok tudok, pero en verdad lo que quiero intentar de hacer es el. Pero entonces ahí va.
Hermoso. Muchísimas gracias, Andrés. Andrés, ya hemos llegado a los 30 minutos de nuestra conversación y nuestro encuentro promoviendo la unidad en la diversidad. ¿Qué mensaje le das a la sociedad y a la juventud con respecto al poder transformador y sanador de la música y la promoción de la unidad en la diversidad? Okay. Bueno, creo que de lo que hemos hablado, ¿verdad? Queda muy claro y compartimos la misma visión en muchas cosas, Juan, y eso siempre es enriquecedor porque además vos tenés unos años de experiencia enormes y un camino recorrido que es maravilloso, que sé que has tocado muchas personas en la vida y creo que de eso se trata. Creo que, bueno, primero que todo, creo que las personas que estamos en esto, en el arte, y sabemos el potencial y el poder que tiene, tenemos como que ver como para unirnos más. Yo soy el primero, ¿verdad? Que muchas veces estoy tanto en las mías que me olvido conectar con ver qué está haciendo otra gente, crear más redes, organizarnos más, porque, bueno, aquí en Latinoamérica es difícil en general y en Costa Rica no es la excepción, digamos. A veces, ¿verdad? Es muy burocrático, hay poco apoyo, ponen burócratas en los puestos de poder cuando deberían haber personas sensibles que entiendan. Entonces, creo que eso más bien ahora nos toca a nosotros, ¿verdad? Ya tenemos que tanto dejar de depender porque no es una realidad en este momento, es algo que hay que exigir, ¿verdad? Creo que es algo que la Escuela de Avellaneda me enseñó mucho, ¿verdad? Porque yo también creo que el derecho a estudiar música es un derecho humano. Y entonces, bueno, tenemos que unirnos, tenemos que buscar maneras. Y a las personas que les hablo, a la juventud y a cualquier persona que siempre ha querido, siempre ha tenido una espinita de estudiar música y tiene esas ideas rondando de no tengo talento o tengo fea voz o lo que sea, digo que se animen, que dejen todo eso atrás, que lo apaguen, desmitifiquemos entre todos todas esas ideas dañinas que nos impiden alcanzar nuestra creatividad, porque cuando una persona es creativa, esa persona es más feliz y eso se lo lleva a los demás. Y entonces podemos verdaderamente empezar a crear vínculos porque el mundo está en un periodo muy difícil en este momento, en todos los sentidos. Entonces es muy importante que también haya fuerzas en el otro sentido, ¿verdad? De construcción, de unidad, en la diversidad. Algo que comparto completamente. Andrés, muchísimas gracias por enviar ese mensaje de equilibrio, porque lo que estamos buscando es un balance entre las energías que se complementan. Tanto lo difícil como lo que nosotros disfrutamos es un caminar que va realmente de la mano. Y gracias por tu sensibilidad, por tu filosofía de vida, por el amor que tienes a la humanidad y a las artes, y a seguir adelante. Y pues espero que pronto pueda darte un abrazo físico, no solamente virtual. Y pues éxitos y bendiciones, Andrés. Adelante. Hasta la Igualmente, vista. Karen, muchísimas gracias por todo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.